Hola niños y niñas, mi nombre es Delmi Godoy, del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente. El día de hoy trabajaremos matemáticas segundo grado. Unidad 9, división. Lección 2, dividamos. Nuestro objetivo, captar que se puede encontrar la respuesta de la división utilizando la tabla de multiplicación. Página 132 de la guía docente y 102 del libro del estudiante. Materiales, azulejos, frijoles y tabla de multiplicación. 12 entre 2. Voy a repartir 12 azulejos entre dos grupos. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 azulejos entre 1, 2 grupos. Vamos a repartir de uno en uno los azulejos en cada grupo. Un azulejo en cada grupo. Dos azulejos en cada grupo. Tres azulejos en cada grupo. Vamos a repartir de uno en uno. Me sobran azulejos todavía. Un azulejo para cada grupo. Tenemos cuatro azulejos. Un azulejo para cada grupo. Y todavía me quedan dos. Sigamos repartiendo. Ya repartimos todos los azulejos. Hay seis azulejos en cada uno de los grupos. Observen que repartimos equitativamente y en cada grupo hay la misma cantidad. 12 entre 2 es 6. La respuesta es 6. 12 entre 2 es 6 porque 6 por 2 es 12. Repartí 6 azulejos en cada uno de los dos grupos. 6 por 2 es 12. El resultado de 2 entre 2 se encuentra usando la tabla del 2. ¿Por qué creen que usamos la tabla del 2? Muy bien, porque repartimos entre dos grupos. Repartimos entre 2. Entonces vamos a utilizar la tabla del 2. Sabemos que 12 entre 2 es 6. Ubiquémoslo en la tabla del 2. Necesitamos encontrar en qué parte de la tabla del 2 el producto es 12, porque 12 es la cantidad total que vamos a repartir. Utilizamos la tabla del 2 porque hay dos grupos. El producto es 12 en 2 por 6. 2 por 6 es 12. En cada grupo coloco 6 azulejos. 12 entre 2 es 6. Y acabamos de utilizar la tabla del 2 para encontrar el resultado. Nuestro PO 18 entre 3. Vamos a repartir 18 en 3 grupos. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Tenemos tres grupos. Vamos a repartir uno por uno, un azulejo para cada grupo. Todavía nos quedan azulejos que repartir. Dos azulejos para cada grupo. Tres azulejos para cada grupo. Recuerden que repartimos equitativamente. Debemos colocar la misma cantidad de azulejos en cada grupo. Tenemos más azulejos. Cuatro azulejos para cada grupo. Pero todavía nos faltan. Solo hemos repartido 12 azulejos. Nos quedan 6. Ahora, 5 azulejos en cada grupo. 5 por 3, 15. Repartimos 15 azulejos y nos quedan 3.
un azulejo más para cada grupo. Ya no tenemos azulejos que repartir. Repartimos la misma cantidad en cada grupo, 6 azulejos. Repartimos equitativamente. 18 entre 3 es igual a 6, porque en cada grupo quedaron 6 azulejos. 18 entre 3 es igual a 6, porque 6 por 3 es 18. 6 azulejos en cada grupo y hay 3 grupos. 6 por 3, 18. Se repartieron los 18 azulejos colocando 6 en cada uno de los 3 grupos. El resultado de 18 entre 3 se encuentra usando la tabla del 3. ¿Por qué creen que usamos la tabla del 3? Muy bien, porque hay 3 grupos. Utilicemos la tabla del 3 para encontrar el resultado. ¿En qué parte de la tabla del 3 el producto es 18? 3 por 6 es 18. Si coloco 6 azulejos en cada uno de los 3 grupos, he repartido 18 azulejos. 3 por 6 es lo mismo que 6 por 3. 3 por 6 es 18. 18 azulejos. En 3 grupos debo de colocar 6 azulejos en cada grupo. 3 por 6 es 18. Entonces, 18 entre 3 es igual a 6. Veo 12 entre 4. Vamos a dividir 12 azulejos en 4 grupos. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En 1, 2, 3, 4 grupos. Vamos a repartir un azulejo a la vez, un azulejo para cada grupo. Ustedes pueden colocar sus frijoles. Muy bien, repartimos un azulejo en cada grupo. 1 por 4, 4. Repartimos 4 azulejos y todavía nos quedan. Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 azulejos. Coloquemos un azulejo más en cada grupo. 2 azulejos en cada grupo. Repartimos 2 por 4, 8 azulejos. 2 azulejos en cada grupo y nos quedan 4. Un azulejo más para cada grupo. Coloquen sus frijoles. En cada grupo nos quedan 3 azulejos. Y ahora ya no nos sobra ningún azulejo. Tenemos 3 azulejos en cada grupo. Repartimos en forma equitativa. 3 por 4, 12. 12 entre 4 es 3. 3 azulejos en cada grupo. 12 entre 4 es 3 porque 3 por 4 es 12. Si tengo 12 azulejos que repartir en 4 grupos, a cada grupo le voy a colocar 3 azulejos porque 3 por 4 es 12. El resultado de 12 entre 4 se encuentra usando la tabla del 4. ¿Por qué creen que debo de usar la tabla del 4? Muy bien, porque voy a repartir en 4 grupos, entonces voy a utilizar la tabla del 4. Ubiquemos nuestro resultado utilizando la tabla del 4. ¿En qué parte el producto es 12? 12 porque hay 12 azulejos que repartir. Muy bien. 4 por 3 es 12. Vamos a repartir en 4 grupos. En cada grupo hay que colocar 3 azulejos porque 4 por 3 es 12 y son 4 grupos y hay 12 azulejos que repartir. 4 por 3 o 3 por 4. Recuerden que el orden del multiplicando y el multiplicador no cambia el producto.
Es importante que de ahora en adelante utilice las tablas de multiplicación para encontrar los resultados de las divisiones. 12 entre 4 es igual a 3. Voy a utilizar la tabla del 4 y me voy a ubicar a donde el producto es igual a 12 porque son 12 azulejos los que voy a repartir. 12 entre 4 es igual a 3. 21 entre 7. Vamos a resolver esta división utilizando las tablas de multiplicación. ¿Qué tabla de multiplicación necesitamos? Muy bien, la de 7 porque vamos a repartir en 7 grupos. Vamos a ubicar a dónde el producto es igual a 21, porque 21 es lo que vamos a repartir en 7 grupos. 7 por 3 es 21. El multiplicador nos indica el resultado. 21 entre 7 es igual a 3. Veo 56 entre 8. ¿Qué tabla vamos a utilizar para encontrar el resultado de 56 entre 8? Muy bien, la tabla del 8 porque vamos a repartir 56 en 8 grupos. Por eso vamos a utilizar la tabla del 8. Ubíquense donde el producto sea igual a 56, porque son 56 azulejos los que vamos a repartir. 8 por 7 es 56. El multiplicador nos indica el resultado. 56 entre 8 es igual a 7. Tarea. Calcule utilizando la tabla de multiplicación. 24 entre 4. ¿Qué tabla va a utilizar para encontrar a qué es igual 24 entre 4? Muy bien, la tabla del 4. 35 entre 5. ¿Qué tabla va a utilizar para encontrar el resultado de 35 entre 5? La tabla del 5. Ahora, 42 entre 6, tendrán que utilizar la tabla del 6 para encontrar a qué es igual. Muchas gracias por su atención a la clase número 2 de dividir usando las tablas de multiplicación. Y recuerden, los queremos en casa estudiando.